es muy divertido tocar con bailarines y eso. Nunca lo he hecho, pero es bueno, lo recomiendo. A ver, ahora voy a tocar uno. Bueno, eso seguramente lo reconocieron, ¿no? Sí. Bueno, El Entertainer, por Scott Joplin, pero más de blues. Y a mí me gusta tocarlo así. Voy a tocar otro que tiene más que ver con jazz. Y esto fue escrito en el año 1940 por alguien que se llama Edgar Sampson. Él tocaba el violín con Benny Goodman y Glenn Miller y personas así. Y esto se llama If Dreams Come True. Thank you.